Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy en Destapando la Historia, nuestro personaje de hoy es María Ana Perichón de Bondil, más conocida como la Perichona. Era la amante de Liniers, que le preparaba manjar blanco, más conocido hoy como dulce de leche. Ustedes creían que el dulce de leche era nuestro, era argentino, pero en realidad deriva del manjar blanco, que era una receta chilena de esa época, de anterior al 1800. Esto era una leche que infusionaban con canela y naranja azucarada y la hacían cocinar, como sos ahora que estamos empezando nuestra receta de dulce de leche en esta olla de cobre. Dicen que a través de Chile pasó a Cuyo, luego a Tucumán, y en esa época Chile se caracterizaba por numerosas recetas de dulces. Y esta fue la que traspasó la cordillera y nos llevó hasta nuestros tiempos. También hay unos escritos de 1829 en el que cuenta la historia que más conocemos todos, que es la de Rosas y Lavalle, en la cual Lavalle va a visitar a Rosas a su quinta en La Matanza y se queda dormido en la reposera de Rosas mientras la criada estaba preparando la lechada, que era la leche con azúcar que se hacía para acompañar el mate en esa época. Y al verlo al que teóricamente en esa época era el archienemigo de Rosas, se puso muy nerviosa y dejó la leche en el fuego hasta que cuando volvió Rosas, eso se había convertido en una pasta, en un dulce marrón, y que en esa época lo llamaron dulce criollo. Bueno, voy a agregar unas bolitas. Esto es para que no se pegue el dulce de leche en el fondo. Hasta ahora lo único que agregamos fue un litro de leche, 350 gramos de azúcar y agregamos las bolitas para que esto empiece a reducir. Bien, esto le vamos a poner. Fue un poquito más fuerte hasta que dé el primer hervor y luego lo bajamos al mínimo y todo el tiempo hay que tratar de venir a revolver acá para que no se nos agarre en el fondo. Esto lo vamos a dejar a fuego mínimo para que no se agarre. Igual tenemos las bolitas, que por ahí se puede poner bolitas o un plato dado vuelta abajo. Esto funciona como difusor de temperatura. Así evita que se nos agarre. Muy bien. Uno de los mayores amantes del dulce de leche fue San Martín, que fue quien más lo promovió su consumo y de hecho se llevó hacia el norte cuando estaban cruzando los Andes varios frascos de dulce de leche o manjar blanco en esa época para las batallas en el Alto Perú. Bueno, como mientras el dulce de leche se nos está preparando ahí lentamente, vamos a iniciar otras recetas con dulce de leche. Vamos a arrancar con un alfajor, que vamos a hacer una masa de cacao con manteca, cacao, yema de huevo, azúcar y harina, que va a ir relleno con dulce de leche. Para esto vamos a empezar con los polvos. Vamos a mezclarlos. Vamos a poner una pizca de bicarbonato también. Vamos a poner azúcar. Vamos a ir enmantecando. Ya tenemos la temperatura ambiente, la manteca está bien blandita. Eso nos va a permitir trabajarla bien. Entonces vamos a empezar a unificar los ingredientes. Reiteramos, acá echamos 160 de harina, 40 gramos de cacao, 150 de manteca, 110 de azúcar, una pizca de bicarbonato, las dos yemas. Bien, una pizca de sal. Eso es todo. Ahora vamos a unificar todos los ingredientes. Luego esta masa tiene que reposar en frío una hora, hora y media, para estirarla y hacer los moldecitos de alfajor. Nosotros ya tenemos una preparada y lista para trabajar. Esto
El dulce de leche se llamaba manjar blanco, ya que en esa época no se llegaba a cocinar todo el tiempo que lo cocinamos hoy para que oscurezca y agarre ese color tostado y que nosotros conocemos y que también ayudamos con el bicarbonato a tomar ese color. Bueno, ya tenemos la masa esta bien unificada. Vamos a darle un poquito más de harina que me falta por aquí. Y ya la guardamos. Esta la voy a guardar en frío. Me voy a lavar las manos. Y enseguida continuamos con la otra masa. Muy bien, acá tenemos la otra masa que teníamos ya adelantada y fría. Y la vamos a trabajar. Con un poquito de harina. Y vamos a estirarlo más o menos de un par de milímetros para que no nos crezca tanto la tapa del alfajor. Es una masa muy frágil porque tiene solo yema, así que hay que trabajarla con cuidado. Muy bien, tenemos la masa ya estirada, ahora la vamos a ir cortando. Hace unos alfajores grandes hoy. La historia entre Liniers y la Perichona cuentan que comienza cuando él volvía en 1806 triunfante de liberar a Buenos Aires del sitio de los ingleses y entraba a caballo y estaba toda la gente ahí vitoreando a los libertadores. Cuentan que estaba la Perichona ahí al costado del camino y era muy, 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 muy bonita, cuentan que era una mujer muy hermosa, y cuando lo ve pasar a Liniers, cuenta la historia que dejó caer su pañuelo de puntillas, así como de paso se lo tiró sucio, y que Liniers lo recogió con su sable así. Y así empezó el amor. Una historia que de la cual se hablaba mucho en esa época, ya que la Perichona estaba casada, aunque su marido no vivía mucho tiempo en Buenos Aires. De hecho, era contrabandista y andaba más en el mar que en la tierra. Vamos a poner estos alfajores en una placa enmantecada, las tapas, para hornear. Esta la vamos a guardar, con esos 6 ya estamos bien. Vamos a recoger un poquito de esto. Y vamos a cambiar este trapo que anduvo por el piso también, por uno limpio. Vamos a hornear esto en horno a 180 grados durante aproximadamente 15-20 minutos, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente receta. Va a ser una mousse de dulce de leche, voy a guardar esto en la heladera. No nos olvidamos del dulce de leche que estamos haciendo. Lo removemos. Esto no se nos está agarrando, así que viene perfecto. Vamos a preparar una mousse de dulce de leche. Para esto tenemos 300 gramos de dulce de leche, 200 gramos
de crema, 2 claras, 3 gramos de gelatina y vamos a arrancar batiendo nuestro dulce de leche con la crema. Este dulce de leche familiar, el que usted usa para untar, no es el dulce de leche repostero que vamos a usar para hacer la mousse. Mientras tanto, vamos a diluir la gelatina en un poquito de la crema. Nosotros ya la tenemos acá hidratada, la gelatina, en agua. ¿Ven? Es más fácil de trabajarla así. Así la que la disolvemos ahora en la crema para agregarla luego a la preparación. Simplemente templamos ahí la crema y le vamos a agregar esa gelatina. Mientras tanto, vamos a ir batiendo el dulce de leche con la crema, a que luego le vamos a agregar unas claras batidas en hielo. En esa época a la Perichona le gustaba, y a Liniers, que dicen que estaba totalmente enamorado y que hacía lo que quería, ella con él, cuentan que les encantaba ir de picnic, donde llevaba unos bollitos de manteca y azúcar con el manjar blanco o el dulce de leche. Era como la tradición cuando ellos salían por el parque a pasear. Ya tenemos la crema bien incorporada. Esto ya tiene un poco de temperatura. Vamos a agregar la gelatina. Mientras tanto, vamos a batir las claras a nieve. Vamos a echar las claras acá para batir. Antes ya se disolvió la gelatina aquí. La vamos a incorporar a la mezcla de crema y dulce de leche. Esto, para que no se quede con grumos, lo mejor es agarrar un poco de esta preparación y agregarla primero en la gelatina, para bajarle la temperatura a la gelatina y que no se enfríe tan de golpe. Y ahora la podemos agregar. Muy bien. Vamos a retirar todo lo que ya no usamos de acá. Esto lo tenemos por aquí. Y ahora vamos a batir las claras. Son 2 claras. En este momento, cuando está a 3/4, le vamos a agregar una cucharada de azúcar, simplemente para que nos ayude a que tenga más consistencia el merengue, para incorporarlo a este mousse. A ver cómo tenemos esto. Ya hace picos. No se nos cae. Ya tenemos el merengue. Lo podemos incorporar. Es importante hacerlo
en tres partes o en dos partes para no bajar el aire que incorporamos y no perderlo luego en la preparación final. La primera la podemos agregar así, más violentamente, para que se incorpore. Y luego vamos a agregar con la espátula, haciendo movimientos envolventes, para no perder el aire de esta mezcla. Casi lo tenemos. Muy bien, ya tenemos nuestra mousse lista. La vamos a llevar a frío. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos hasta ahora y volvemos con nuestra tercera receta, flan de dulce de leche. Bueno, acá volvemos, luego del repasito. Miren cómo cambió la textura ya del dulce. Ya empezó a tomar un poquito de color. En este momento le vamos a poner una cucharadita de bicarbonato, que esto ayuda a que tome más color el dulce de leche. Y este es el momento donde tenemos que tener mucho cuidado. Ya espesó, ya empezó a agarrar color, las bolitas nos están ayudando, pero hay que ir con mucho cuidado para que no se nos queme. Cuenta que a la Perichona le gustaba hacer el dulce antes de que saliera el sol alto de la mañana. Dicen que se turnaban para revolverlo entre las criadas. Vamos a empezar nuestro flan de dulce de leche. Para esto vamos a prender el fuego aquí. Vamos a poner medio litro de leche a calentar. Le vamos a poner a esta leche una canela en rama y una estrellita de anís que tenemos acá en el especiero. Mientras tanto vamos a tener preparados 4 yemas y 2 huevos. Para agarrarle a este flan. Y cuando esté templado le vamos a agregar el dulce de leche. Mientras tanto, vamos a hacer el caramelo para este dulce de leche. Vamos a usar una sartén. Vamos a echar azúcar. Vamos a humedecer un poquito para que nos ayude el agua a cristalizar. Nos ayude el agua a que no se cristalice el caramelo. Y vamos a dar una gotita de jugo de limón para esta misma función, para que el caramelo no se nos cristalice. Muy bien. Tenemos el azúcar ya toda húmeda. Y tenemos en el fuego para que se nos haga el caramelo. Mientras tanto, ya tenemos ahí la leche templada. Vamos a agregar el dulce para que se disuelva bien. El dulzor de este flan lo va a dar el dulce de leche. O sea que no vamos a incorporar azúcar. Muy bien.
desabrochar todo, que se nos despegue bien por el calor. Muy bien. Mientras se nos hace el caramelo, vamos a preparar una bandeja de horno con unos moldes donde vamos a hacer nuestro flan de dulce de leche. Vamos a agregar agua, ya que va a baño María esto. El flan muchas veces se cree que el flan casero es el que tiene burbujitas, y esto lo único que nos dice es que nos sirvió el agua, que por eso ese flan agarró burbujitas. Vamos a apagar acá para que esto no se vaya al fuego. Ya tenemos el dulce leche bien disuelto, solo nos falta agregarle los huevos. Vamos a esperar que esto se atempere un poco para que nos cocine los huevos. Cuando la perichona vino de Francia, causó gran revuelo en la sociedad de Buenos Aires, ya que era muy hermosa, y en los hombres de la época esto causó un revuelo gigante. Además, hablaba un español afrancesado y se hacía entender muy bien, lo cual hacía caer muy simpático a la gente. El padre había abierto una empresa, con lo cual tenía una posición económica muy buena, pero murió y heredó algunas tierras y poco más. Así que tuvo que vivir una vida un poquito más austera. Pero ella no tenía problema en ir a la casa de... Era muy amiga de la mujer de Mariano Moreno y remendaba las chaquetas que estaban baleadas de la guerra. Bueno, ven, ya tenemos el caramelo. Nos tomó... Ya agarró color. Muy bien. Nos venimos hacia acá y vamos a encaramelar nuestras flaneras. Muy bien. Esto le podemos apagar. Esto lo vamos moviendo para que se vaya enfriando el caramelo y se va adhiriendo a la budinera. Lo mismo con estas flaneritas. Vamos a pasar un poquito más. Cuidado de no quemarse los dedos porque el caramelo está muy caliente. Muy bien, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a agregar la leche con dulce de leche infusionada con canela y anís estrellado a los huevos, con cuidado, de a poco. Recuerden que estos no tienen azúcar y si le incorporamos muy de golpe se pueden cocinar. Ahí está. Muy bien. Esto que nos huele a canela, anís, dulce de leche, que tan rico está, lo vamos a colar para que las especias no vayan al flan. Y lo tenemos listo para servir en las flaneras. Esto va a ir a horno medio, a baño María. Y como todo, ya saben hacer flan, así que cuando lo pinchen y esté bien cocido, los retiramos. Muy bien. Justito. Vamos a ver, en el horno están nuestras galletitas, vamos a ver cómo están y vamos a poner esta placa. Hacemos un pequeño repasito de todo lo que hicimos hasta ahora y enseguida volvemos.
No se vayan, que en minutos regresamos para continuar con esta receta.